Muy importante. La verdad que cada vez que se festeja el Día del Maestro, el Día del Educador, es un día que sabemos que es Argentina lo que es gracias a todos los educadores que tuvo en el transcurso de su historia. Y lo que hay que ponderar siempre, el trabajo que hacen los docentes cada uno en su lugar, un granito de arena para que, bueno, que la Argentina sea cada vez una nación más pujante. Para el docente fue todo, fue el puntal, fue el iniciador del cambio completo de lo que es la educación en la Argentina. Algo que podría haber llegado muchos años después, llegó en el momento justo y por eso la Argentina es tan bien vista con respecto al tema educativo. Fundamental, la verdad que el docente, además de hacer de enseñar, hace de padre, de madre, se extiende en lo que tiene que hacer día a día. Y esto que se está haciendo es apoyar al docente, porque la verdad que había quedado en un círculo que la verdad que no estaba apoyado, no se sentía apoyado, se sentía librado al azar. Lo que hace el gobierno provincial con esta ley es tratar de darle los fundamentos para que no ocurran cosas que están ocurriendo ahora. Y otra de las cosas importantes es acercar a los padres, a la comunidad, a la escuela, que sepan la realidad, lo que hacen los docentes día a día por sus hijos, que un trabajo donde están cuatro horas y media en la escuela y hacen muchísimo para que sus hijos sean distintos y sean hombres de bien el día de mañana. Acompañando en la previa, hoy día 8, adelantando el acto del Día del Maestro, lo hacemos aquí en Plaza San Martín porque estamos en la remodelación de la Plaza Sarmiento, la plazoleta Sarmiento. Así que bueno, hoy nos congregamos aquí para recordar a un prócer argentino que dio el día de su muerte, el 11 de septiembre de 1888, dio origen a recordarlo y celebrar el Día de los Maestros en su memoria. Así que bueno, acompañando a todos los docentes, agradecerle en nombre de los docentes que están aquí presentes, a todos los docentes de San Rafael, por su esfuerzo, por su compromiso, por la tarea tan importante que realizan en el día a día. Estamos haciendo la remodelación completa de la plazoleta Sarmiento, con la colaboración de un privado, de la gente de Hierrosana, así que agradecemos. Digo, esto es una muestra cómo el Estado con los ciudadanos, con los empresarios, podemos llevar adelante proyectos que mejoran y embellecen nuestro querido San Rafael.